¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un clásico de la cocina argentina, el arroz. Un producto que a todos nos gusta y de una forma muy diferente. Arroz con berenjenas y cúrcuma. ¿Nos acompañan? Vamos a cortar berenjenas en concasé o cubos pequeños. Con cáscara. Ajo machacado y picado. Tenemos ajo picado, berenjenas en cubo, hojas de laurel fresco, semillas de mostaza y cúrcuma, aquel polvito amarillo que utilizamos para condimentar el arroz. Vamos a la cacerola. Bien caliente nuestra cacerola, una buena cantidad de aceite de oliva y vamos a saltear nuestro ajo y una cucharada de mostaza en semillas. Vamos a colocar de laurel y cuando comienzan a saltar las semillas, colocamos las berenjenas. Dejamos saltear unos minutos las berenjenas, le agregamos un chorrito de caldo. Esta vez vamos a utilizar un buen arroz largo fino. Echamos caldo, condimentamos con sal y pimienta. Cocinar alrededor de 15 a 18 minutos, a fuego bajo y tapado. Muy bien, pasados los 18 minutos, apagamos el fuego y dejamos de reposar 2 o 3 minutos el arroz para que termine de absorber todos sus jugos. Y podemos servir. Cremoso, suave, nutritivo y al toque. Decoramos con perejil, una hoja fresca de perejil, pimienta, unos gramos de mostaza y a disfrutar de este plato. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.